las 7 de la noche y salgo para, entonces la hija mía buscó un carro y a las 8 también al hospital ya con un dolor muy fuerte en el pecho. Entonces tenía mucho dolor en el pecho, entonces aquí me metieron una sala ahí, me hicieron un tratamiento. Y, vaya que si no es para el tratamiento esto yo no existiera. Porque verdad que me dijo el hombre, es posible que usted orine, es posible que usted vomite o es posible que usted dé el cuerpo. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible que se puede presentar a cualquier edad de la vida, que se entiende cuando las cifras de presión arterial sistólica sobrepasan o igualan a 140 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica es mayor de 90 milímetros de mercurio, que eso es a partir de las personas mayores de 18 años, ya que en el niño se exportaban las de presentiles y otras cosas. La hipertensión arterial es la principal causa tratable, modificable para prevenir las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible, caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Es asintomática y fácil de detectar. Sin embargo, cursa con complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo. La hipertensión crónica es el factor de riesgo modificable más importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares, así como para la enfermedad cerebrovascular y renal. La hipertensión arterial constituye hoy una epidemia mundial. Se estima que en 2025 más de 1.500 millones de personas sufrirán la enfermedad, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. La prevalencia mundial, según diferentes estudios regionales, es del 30%, pero en las personas mayores de 60 años, su prevalencia se eleva a más del 50%. La hipertensión arterial constituye uno de los factores de riesgo cardiovasculares más importantes a nivel mundial y en nuestro país, siendo además uno de los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, o sea, su descompensación. Lo que facilita es que el paciente venga a nuestro servicio, con cuadros graves, con cuadros como edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio, angina inestable, que ya el tratamiento en ese caso varía y es diferente. O sea, la hipertensión es un factor de riesgo muy importante, muy grave, pero que cuya prevención es bastante fácil. Los principales síntomas de la hipertensión arterial están más descrito y popularmente la población conoce como cefalea, zumbido de oído, rubor facial, calambres, cefalea, mareo, pero el principal síntoma que la persona no conocen es que el paciente se siente bien. El paciente no siente nada y así pasa días, semanas, meses, años, hipertenso con cifras mayores de 150 con 100 y el paciente está totalmente asintomático. Y cuando se descubre que el paciente es hipertenso, ya pasó un periodo importante. Recordar que la hipertensión es una enfermedad sistémica que ataca a órganos y diferentes sistemas. Y muchas veces cuando da síntomas ya es porque hay alguna afección orgánica. Y muchas veces la presentación de la hipertensión arterial es una complicación de la hipertensión arterial que si se hubiese diagnosticado con tiempo se hubiese podido prevenir. Pero siempre recordar eso, que el paciente asintomático, que se siente totalmente bien, puede ser el principal síntoma. Y muchas veces se descubre que es hipertenso por un chequeo de rutina. Yo era un paciente indisciplinado. Muchos médicos me lo dijeron. Porque yo pegaba un tratamiento y me sentía bien y me lo quitaba y lo dejaba. Una pastilla me lo mandaban y no lo tomaba ya. La obesidad, el sedentarismo son los principales factores de riesgo, aunque la descendencia también es hereditaria. Y recordar que el 90% de los pacientes hipertensos no se sabe la causa de por qué es hipertenso. Y están las causas secundarias, sobre todo las causas renales, las causas vasculares, las causas endocrinas, sobre todo cuando está bien identificada que son causas secundarias, que ahí sí tú las puedes tratar y puedes curar al paciente de su hipertensión arterial. Existen también otros factores de riesgo como el hábito de fumar, como la ingestión de bebidas alcohólicas, entre otros. Estos son los fundamentales, pero el control de todos ellos nos permite que el paciente tenga una mejor calidad de vida.
unido todo esto junto con que el paciente se mantenga y cumpla con el tratamiento medicamentoso establecido, medicamentoso y no medicamentoso, a su vez con sus chequeos regulares, las consultas indicadas por el médico, el que tiene seguimiento por cardiología, por su médico cardiólogo. Tenemos muchas veces pacientes que no cumplen el tratamiento, abandonan el tratamiento y ya cuando llegan a nuestro servicio ya llegan con las hipertensiones, las emergencias hipertensivas, edemas agudos de pulmón y ya es un poco más complicado. La hipertensión arterial se clasifica en óptima, normal, normal alta, grado 1, grado 2 y grado 3, que está en dependencia de los valores de presión arterial. Por ejemplo, la presión arterial óptima es menos de 120,80, que es la presión que todos debemos manejar. La presión normal va desde 120 hasta 129 mililitros de mercurio y de 80 hasta 84 mililitros de mercurio. La normal alta va desde 130 a 139 mililitros de mercurio y de 85 hasta 90. Y es importante destacar que independientemente de las cifras de presión arterial que tenga el paciente y de la clasificación en la que esté, los síntomas pueden ser individualizados y el riesgo cardiovascular está presente solamente por padecer la enfermedad. El grado aumenta, por supuesto, el riesgo de la enfermedad y el tratamiento debe ser más intensivo a medida que aumente el riesgo. Toda paciente con diagnóstico de una enfermedad hipertensiva durante el embarazo o que presenta algún tipo de riesgo de padecerla debe ser valorada por su médico de familia, por el especialista en ginecología y obstetricia, y es pertinente el ingreso en los hogares maternos y, de ser necesario, en instituciones de la atención secundaria, en este caso el hospital. Una vez que se diagnostica la preeclampsia, que es la enfermedad que depende específicamente del embarazo, es necesaria la hospitalización de las pacientes hasta el egreso hospitalario. El diagnóstico de hipertensión arterial es un diagnóstico clínico, ¿ya? Que se debe hacer generalmente por el médico de la familia, que es el que está a pie, es decir, con el paciente constantemente, y se debe hacer actualmente con dos o más tomas de presión, es decir, de presión arterial igual o mayor a 140,90, la cifra que antes mencionamos. Con eso solamente ya se puede hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, aunque ahora contamos con otros nuevos dispositivos que contamos en el servicio, que es el mapeo de presión arterial, que son unos dispositivos que nosotros solo colocamos al paciente por 24 horas. Me están pidiendo todo ahí, cada ratito me llaman, estoy dormido, una pastilla, esto, que inyectarte, que esto. El trato es exquisito, empezando por las damas que hay aquí que merecen el respeto que puedan tener en la vida, y los hombres también. En dependencia de cómo clasifiquemos al paciente, cómo lo estratifiquemos, entonces es la conducta a seguir. Es el ejercicio, es el tratamiento medicamentoso, es el control lipídico, el control de colesterol, que son a su vez factores de riesgo cardiovasculares, cuya prevención, al igual que de la hipertensión, nos permite que estos pacientes se mantengan compensados, disminuya la mortalidad y la incidencia del ingreso de estos pacientes en nuestro servicio. Entre los fármacos, los principales para el tratamiento están los IECA, los ARA2, los bloqueadores de los canales de calcio y los diuréticos, y en última instancia los beta bloqueadores. Es importante que el paciente no se automedique y que no modifique las dosis que están prescritas por nosotros. Por ejemplo, el ejemplo más clásico que podemos ver es el paciente hipertenso que toma X medicamento y ellos ven que cuando toman un medicamento, por ejemplo la hidroclorotiazida, ven que le dan cefalea, que le da, es decir, le da síntomas y la suspenden por su propia cuenta, debido a que cuando no la toma se siente mejor. ¿Qué pasa? Eso es muy frecuente, ya que hemos visto pacientes que llevan semanas, llevan años con cifras de presión arterial altas de más de 150,100, y como el organismo se adaptó, se acostumbró a esas presiones, es decir, están totalmente asintomáticos. Y al iniciar el tratamiento con antihipertensivos, vemos que la presión arterial se normaliza. Fíjese, no es que esté hipotenso el paciente, sino es que se normaliza, va a valores menos de 120,80, y generalmente el paciente empieza a sentirse sintomático. Empieza con la cefalea, empieza con el mareo, y generalmente ellos quieren suspenderle el tratamiento, que es un error suspenderlo. ¿Qué pasa? Que su organismo no está adaptado en ese momento a trabajar con esos niveles de presión, pero hasta que él se vuelve a readaptar, debe mantener el tratamiento. Aquí para antes sé que tengo que cuidarme porque
Este dolor muy fuerte que me dio no se pasa muy fácil. La hipertensión, un elevado riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, en toda la población cubana, más ahora que la sociedad ha cambiado, que todo el estilo de vida ha cambiado. Y entonces su control es algo tan sencillo como dieta, ejercicio, control de otros factores de riesgo, medicamentos, consulta y, como les dije, todo esto muy estratificado según el paciente, según el riesgo del paciente, riesgo bajo, intermedio o alto.